Y chin. Bienvenidos a su programa Derecho Familiar, que como siempre, saber que contamos con su presencia, con su generosidad de recibirnos en su hogar, de sintonizar el canal judicial para enterarse de las últimas novedades en Derecho Familiar, nos permite, como hoy, traer un programa diferente a los que usted ha visto antes. Es indiscutible que a la familia hay que apoyarla económicamente, con recursos materiales. Hay que pensar en ella antes, durante y después de que los cónyuges, los concubinos o cualquier persona que quisiera constituir un patrimonio familiar para ayudar o apoyar a una familia, debe ser algo importante. Hoy vamos a hablar con los distinguidos maestros que nos acompañan. Tengo el privilegio de presentarles al doctor Demetrio Cortés Ortega, quien es profesor de la Facultad de Derecho, de Derecho Civil y Derecho Familiar, quien es ya un conocido nuestro, siempre presente, y que cuando lo llamamos para que nos dé sus luces, su sabiduría en X temas, siempre contesta presente, porque él, como nosotros, tenemos a la universidad en las venas y siempre estamos en esta disposición de devolverle a la sociedad que nos ha formado algo, en este caso, de conocimientos. Maestro Demetrio Cortés, muchas gracias por estar con Al nosotros. contrario, es un placer nuevamente. También un joven maestro, Fernando Sosa Pastrana, quien recientemente recibió su grado de maestro con mención honorífica y todos los honores, y actualmente cursa el doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Presente con nosotros, le doy la más cordial bienvenida para hablar sobre este importante tema que es el patrimonio familiar. Fernando, Doctor, gracias. gracias. Siempre usted. Y al magistrado del Tribunal Superior de Justicia, el doctor Juan Luis González Alcántara y Carrancá, especialista en Derecho Familiar y Civil, profesor de esta materia en la licenciatura y en la División de Estudios de Posgrado de nuestra alma mater. También le doy la más cordial bienvenida. Gracias, doctor. Juanito, muchas Muchas gracias por gracias. estar con nosotros. Un honor estar aquí con ustedes. El tema que hoy vamos a traer a colación es el patrimonio familiar. El patrimonio familiar es una figura especial que, gracias a la iniciativa que en el año 2000 tuvo el magistrado Juan Luis González Alcántara y Carrancá, a la sazón presidente del Tribunal Superior de Justicia, desde mi punto de vista, y la subjetividad no anula mi comentario, hasta hoy ha sido el mejor presidente que ha tenido este tribunal. Ustedes imagínense, logró hacer realidad una sede digna y decorosa para quienes litigamos en derecho familiar. Está ahí a la vista, en la Avenida Juárez, un edificio importantísimo, creado específicamente para el derecho familiar. En ese tiempo, cuando se dio el Código Civil para el Distrito Federal del 1 de junio del año 2000, por primera vez se hizo una regulación importantísima de las normas de derecho familiar que contiene el Código Civil actual, que ahora ya es específico del Distrito Federal. Del artículo 1 al 746 bis, en ese tiempo, se dieron las normas de vanguardia protectoras de la familia más avanzadas en el mundo jurídico. Desgraciadamente, después de unos años, concretamente las legislaturas cuarta y quinta del Distrito Federal, fueron minando esas normas y bueno, hoy es el clamor de los litigantes, de quienes estamos preocupados siempre por esta materia, de que urge para el Distrito Federal una legislación familiar y procesal familiar. Pero ese es un tema que trataremos después. Hoy vamos a hablar de qué es el patrimonio familiar, cuál es el origen, qué significan estas palabras
en realidad existe. Yo le pediría al maestro Demetrio Cortés que nos hiciera un marco de referencia en general de lo que es en sí esta figura del patrimonio familiar, específicamente en el Código Civil para el Distrito Federal. Maestro. Sí, creo que como usted bien lo dijo al inicio, hay que proteger a la familia, hay que buscar la manera de que los miembros, sobre todo de la familia, queden protegidos indiscutiblemente, y en especial, creo yo, los menores de edad y también los mayores que requieren de esta figura jurídica. En nuestro Código Civil se regula, creo que bastante completa, tiene una regulación bastante completa, la figura, la institución del patrimonio de familia, y bueno, la vemos como esta institución en donde se afectan bienes de una determinada persona que quiere constituir este patrimonio de familia, y precisamente el objeto es, o el fin, es la protección del hogar y el sostenimiento económico también del hogar, porque no solamente a través de los bienes se protege a la familia, sino también para que use y habite, sino también que de los frutos que produzcan determinados bienes se puede proteger económicamente a la familia. Me parece una regulación bastante completa. Qué bueno, maestro, porque es importante que cuando tiene uno la opción de lo que sabe, ponerlo al servicio de los legisladores, de las leyes, y tratar de recoger la realidad para hacer la norma jurídica o dictar una norma jurídica que cambie esa realidad, es cuando las normas sirven, cuando tienen una aplicación. Porque si no, a veces, como dijimos la semana anterior cuando hablábamos del problema de la ausencia, son tales normas tan absurdas que no sirven para nada. Pero en el caso concreto, maestro Fernando Sosa, el patrimonio familiar, desde el punto de vista del Código Civil para el Distrito Federal, ¿cómo lo puedes definir o qué te parece o cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que como está el Código Civil, es un muy buen paso, pero siempre hay que ser críticos y evolutivos. Creo que tal y como está en el DF es único, y es muy triste que las familias del DF puedan acceder a un patrimonio familiar con plenos efectos, y en algunas entidades el patrimonio familiar se confunda con una imposibilidad de venta, pero nunca traslado de propiedad en beneficio de un núcleo familiar. Bueno, déjame interrumpirte porque es dramático lo que acabas de decir, lo voy a poner en blanco y negro, sobre todo porque tú eres chiapaneco. El Código Civil de Chiapas, en el patrimonio familiar, que obviamente tiene una regulación que ya mencionaré más adelante, hace una diferencia por pueblos, y el patrimonio familiar en unas partes es de 300 pesos y en otras de 500. Sí, ¿qué le puedo decir? A veces le ponen tanto empeño a algunas instituciones que olvidan las fundamentales. ¿Cuál es el fundamento de toda sociedad? La familia. ¿Y cuál es la parte más lacerante de un concepto de justicia distributiva? Que la familia tenga condiciones de posibilidad. Y una condición de posibilidad para que una familia tenga, digamos que un mínimo vital de desarrollo, es un patrimonio garantizado. Y yo creo que esto pone el dedo en el renglón. ¿Cómo el patrimonio familiar tiene un efecto económico en las relaciones familiares? ¿Qué es lo que más le preocupa a la gente? Tener algo de ellos, pero algo que les permita subsistir en términos mínimos y vitales. Bueno, mi querido maestro Juan Luis González Alcántara, hay que arrancar. Omití el protocolo de dar la más cordial bienvenida a este programa, porque no, gracias, ya es gracias. Tan cotidiano que les reitero, porque ustedes están aquí, es posible un hacer un programa de este nivel y de esta calidad. Maestro, en el programa hoy le hemos denominado ¿Para qué sirve el patrimonio familiar? Pero yo te quisiera preguntar específicamente, porque ya lo mencioné al principio,
es en la época en que tú fuiste presidente del Tribunal Superior de Justicia, que yo, es una opinión pública y privada que siempre externo por todos los, porque ahí están los frutos tan importantes, es, ¿existe el patrimonio familiar en el Distrito Federal? Sí, maestro, sí existe en la legislación. Desafortunadamente, las campañas que debiera de haber por parte del legislador, del Ejecutivo, de llevar a cabo esa protección al patrimonio de cada una de las familias que habitan en el Distrito Federal, no es una realidad. Si bien usted lo apuntaba correctamente, el legislador tomó en cuenta su propuesta de que pudiéramos multiplicar 10.950 veces por 3 veces el salario mínimo, que pudiéramos proteger un patrimonio de 2 millones y pico de pesos, que las familias pudieran estar seguras, y pues no tiene el eco correspondiente por ignorancia, por falta de difusión, y en muchas veces, pues podríamos decir que desafortunadamente, habiendo esa institución tan noble que se plasma en la Constitución y que encontramos y recogemos en el patrimonio familiar, en materia laboral y en materia agraria principalmente, que es una gran preocupación de nuestro legislador constituyente, que pues podríamos proteger más a las familias. Si tomamos en cuenta cuáles eran las condiciones de México en los años 90, en donde los procesos inflacionarios, en donde una banca depredadora, voraz, y cobraba intereses a altísimos niveles, en donde se hizo necesario proteger a las familias de que estaban perdiendo sus viviendas, sus negocios, que las deudas personales alcanzaban cifras estratosféricas, pues entonces en esas condiciones se da esa adecuación a la legislación del Distrito Federal para darle tranquilidad a la familia de que el techo, la parcela, el negocio, la pequeña fuente de ingresos quedaba perfectamente protegida. Y no es una cuestión espontánea que hubiera surgido así en nuestra legislación. Nosotros tenemos antecedentes en la legislación española, pero también en la legislación norteamericana. Cuando los norteamericanos deciden quitarnos esa mitad del territorio nacional y vemos en aquellas películas las caravanas de gente que migraba de Europa a los Estados Unidos, en donde el gobierno les daba una superficie de terreno para cultivar, para arraigarlos. Les decía, te doy estas tierras, pero en 10 años tú no las vas a poder vender, y si vives ahí y habitas, van a ser tuyas. Y entonces vemos cómo se va poblando el sur de los Estados Unidos, el homestead famoso, que es una institución que tiene raíces europeas, se ve mucho en Escocia y en otras partes, pues era para que la familia no pudiera ser embargada, no pudiera dilapidar el patrimonio de esa familia un padre borracho, un padre alcohólico, un padre que buscara la satisfacción a través de las drogas o una madre, las deudas, para estar o una en madre el género en la parte patrimonial, ¿no? O los padres, y dejaron a los hijos huérfanos, enajenando el bien. Bueno, esta legislación yo creo que es una de las legislaciones más importantes que tenemos, pero que desgraciadamente las autoridades, las áreas de seguridad social, las áreas que tienen que ver con la protección de la familia deberían de atender, porque las placas de taxi, la licencia del comercio, el puesto en el mercado, el tallercito, familiar, la industria familiar de la que viven alrededor, todas esas familias podríamos protegerlas con esta institución. ¿Con cuál salvedad y con cuál ventaja? Pues la ventaja de que hay la transmisión de la propiedad a ese núcleo familiar que quedaría protegido y que pudiera actualizarse conforme crezca el índice inflacionario según los reportes que nos den las autoridades correspondientes. Pero si nosotros vemos que son pocos los casos en donde se pretende constituir el patrimonio familiar, y la mayoría de las veces, desafortunadamente, cuando vemos que existe una jurisdicción voluntaria para la constitución del patrimonio familiar, es en fraude de acreedores. Es cuando quieren sustraerse a deudas que han contraído antes de la constitución del patrimonio familiar. Entonces, quienes saben de su existencia, pues no promueven que los sindicatos, los grupos más desprotegidos pudieran constituir esos patrimonios familiares para que por lo menos el techo no los lanzaran. Veamos lo que está pasando en España y en otras partes del mundo,
en donde el boom inmobiliario coloca a las familias en una situación de deuda, que la gente está desesperada, se suicida, en fin. Vemos cómo los bancos pues son empresas transnacionales que tienen fines eminentemente crematísticos, pues que no son almas de la caridad y además protegidas muchas veces por los gobiernos, en complicidad con las autoridades jurisdiccionales, en complicidad con las autoridades legislativas, que debes, pagas y te quito. Entonces, dejamos a esas familias sin la herramienta necesaria, sin la tranquilidad social, de proteger su patrimonio, por lo menos para sobrevivir, con la dignidad que los tratados internacionales y nuestra propia norma fundamental le otorga al ser humano. Muy bien, Juanito. Bueno, pues realmente, con esta explicación del doctor Juan Luis González Alcántara, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para que ustedes en su hogar tomen nota, esto es muy importante, de que, como él ya lo señaló, este objeto múltiple, variable del patrimonio familiar, ya no es aquella norma obsoleta de una parcela cultivable y una casa de interés social, o un departamento, sino un patrimonio que verdaderamente sea suficiente para darle seguridad económica a la familia. Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Seguimos con el programa Derecho Familiar. Si usted acaba de sintonizar el canal, estamos hablando sobre los efectos y para qué sirve el patrimonio familiar. Bien decía el magistrado y maestro de la Facultad de Derecho, Juan Luis González Alcántara y Carrancá, en una explicación muy clara, lo que es en sí el patrimonio familiar y para qué sirve. Creo que no es ocioso decirles a ustedes que esta figura en el pasado, hasta antes del año 2000, por ejemplo, en el Distrito Federal, no existía, porque se hablaba de patrimonio de familia y se decía expresamente en el artículo 723 de aquel código que no se transmitía el dominio a la familia y que quien lo constituía seguía siendo el dueño, lo que resultaba una metáfora, una utopía o un engaño. Porque si bien la ley decía ese es patrimonio de familia, no lo era. Cuando se hicieron esas modificaciones y finalmente, como ustedes lo saben, aunque en ese tiempo hubo un movimiento de profesores del Colegio de Derecho Civil, de la Facultad de Derecho, que incluso publicaron un manifiesto donde decían que el Código Civil, este que hoy tiene ya 13 años, no existía. Y obviamente, basados en la ignorancia, decían, es que la Asamblea Legislativa no tiene facultades para hacer esta materia. Se equivocaron porque en realidad, el 28 de mayo del año 2000, es importante que la distinguida audiencia sepa esto, el Congreso de la Unión, no la Asamblea Legislativa, emitió un decreto que Ernesto Zedillo publicó, por el cual se determinó que a partir de ese día, el Código Civil, que era para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, terminaba su vigencia y su nombre. Y que a partir de ese momento, ese código se iba a llamar Código Civil Federal. Esto dejaba sin código al Distrito Federal. Pero a los tres días entraba en vigor el llamado Código Civil para el Distrito Federal del 1 de junio del año 2000, tiempo en el que el magistrado Juan Luis González Alcántara era el presidente del Tribunal Superior de Justicia y este distinguido abogado Martí Batres Guadarrama era el presidente de la Asamblea Legislativa y que justo es reconocerlo en su tiempo. Ellos dos fueron fundamentales, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, para que el Distrito Federal tuviera no
un proyecto de reformas al Código Civil, sino un nuevo Código Civil, que es el que rige el destino de los habitantes en el Distrito Federal y que tiene ya 13 años en vigor. Dicho esto, que es importante, el magistrado Juan Luis González ya decía cómo ese patrimonio ya no era solo de pobres, sino que el valor hoy en día de las cantidades que él señaló, los números que hay que multiplicar realizados por actuarios matemáticos, nos permiten pensar en un patrimonio familiar con esas características: imprescriptible, no enajenable, no gravable y que se puede transmitir en copropiedad a los miembros de la familia. Esta figura le pediría yo al maestro Demetrio Cortés que nos hiciera alguna explicación, porque es muy importante, dado que no cuesta, jurisdicción voluntaria, es un procedimiento simple, gratuito, y en realidad, si usted allá en su hogar quiere proteger a su familia, esté casado o no, esté en unión libre, en unión concubinaria, en amaciato, simplemente, si usted quiere constituir un patrimonio familiar, la ley lo autoriza. Maestro. Sí, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué vamos a hacer si queremos constituir un patrimonio de familia? La persona que quiera hacerlo va a pedir una solicitud, una jurisdicción voluntaria, no hay pleito con nadie, es un juicio no contencioso. Se va ante el juez mediante una solicitud en la que... ¿Al juez familiar? Ante el juez de lo familiar, por escrito. En esa solicitud se le indica cuál es el bien que se va a constituir en patrimonio de familia, quiénes son los miembros de la familia, nombres y apellidos, el domicilio. Esto es importante, no se puede constituir un patrimonio de familia. Esto es muy importante, es casi como una clase de derecho. Yo les sugeriría atentamente a ustedes que nos hacen el honor de vernos, papel y lápiz, y tomar nota de lo que dice el maestro, la sabiduría, pero en una forma tan simple, para que si usted quiere constituir un patrimonio familiar, sin metáforas, ni abogado necesita. Perdón, maestro, sigue, ¿sí?, por favor. El bien inmueble, los bienes que van a ser objeto del patrimonio de familia, deben estar ubicados en el Distrito Federal. No pueden estar ubicados en otra parte de la República, solamente se va a constituir un patrimonio de familia y con bienes que estén dentro del Distrito Federal en este caso. Una vez que se ha señalado los nombres de los beneficiarios, el bien que se va a, sobre el cual se va a constituir el patrimonio de familia, el domicilio, la escritura donde se acredite la propiedad del bien. O sea, los documentos que hay. Los documentos que esté libre de gravámenes, de que no tenga gravamen alguno, porque obviamente si no se corre el riesgo de que se esté constituyendo un patrimonio de familia en fraude de acreedores. Y el valor, un avalúo del bien, obviamente para que no rebase los límites que nos marca la ley y que ya bien nos dijo el maestro Juan Luis, 10.950 veces el salario mínimo multiplicado por 3 veces. Entonces, un aproximado son 2.100.000 que se va actualizando cada año, y creo que es un valor bastante razonable para constituir un patrimonio de familia. ¿Hay que agregar más documentos, por ejemplo, actas de nacimiento, de matrimonio o algo, o no es necesario? Aquí surge una pregunta que me parece interesante discutir. Dice, para protección de la familia. A la familia debemos entenderla como, en sentido restringido, papá, mamá e hijos, o debemos entenderla en sentido amplio. Podemos proteger a los abuelos, a los hermanos. Yo, por ejemplo, si quiero constituir un patrimonio de familia y nombro a mis 4 hermanos, y los hermanos ya están casados y a su vez tienen un esposo, tienen unos hijos, cuando yo constituyo el patrimonio de familia y nombro a los 4 hermanos, ¿extensivamente estoy constituyéndolo también para sus hijos, para su esposo, o solamente para esos 4 hermanos? ¿Cómo debemos interpretar la norma? ¿En sentido restringido o en sentido amplio? Pero, perdón que te interrumpa,
Pero aquí tenemos una figura importantísima que es la copropiedad. Si el número de personas, en este caso tus cuatro hermanos, son quienes van a ser copropietarios, si él tiene una esposa y estuviera casado en sociedad conyugal, pues seguramente que le podrá tocar algo de esa parte alícuota de la copropiedad, que precisamente cuando se creó esta figura era como la familia como sujeto de derecho no existe, no en el Distrito Federal, pero sí existen las personas, inclusive los menores de edad. Por eso te decía yo, si habría que poner las actas de nacimiento, de matrimonio, etcétera, para que queden individualmente consideradas las que van a ser ahora los copropietarios. Tenemos una disposición por ahí que nos dice que cuando hay hijos supervenientes, también entran, adquieren el derecho. Por el solo hecho de ser hijos supervenientes, adquieren el derecho. Vamos a suponer que en la norma yo tengo 5 hijos y solamente nombro a 4, porque hay que poner los nombres de los, de los beneficiarios. Nombro a 4 y a 1 no. Tengo un hijo superveniente y por disposición de la norma entra automáticamente al patrimonio de familia y se convierte en copropietario por la disposición. ¿Qué pasa con el que no nombré? Al hijo que no nombré, que no lo puse porque no quise, porque tenía problemas con él y no lo nombré. Debemos entender, por eso yo hacía la interpretación, si debemos entender la norma en sentido restringido, solamente a los a las personas designado. Que nombré ahí, que designé, o si también se incluyen a los demás que no designé. En el caso de mis hermanos que están casados y que tienen hijos, pero viven conmigo ahí en la en el mismo domicilio y explotan también la misma parcela o explotan el mismo comercio, la misma industria, también trabajan ahí. ¿La norma se queda ahí o debemos interpretar la norma en sentido amplio y debe proteger a todos, aunque no estén nombrados? Bueno, en realidad, como bien lo decía el magistrado Juan Luis González, la intención del legislador fue crear una figura jurídica, como es la copropiedad, que está muy bien delimitada y muy bien señalada. Eso obviamente queda como una inquietud que ahora yo le preguntaría a Fernando Sosa. Desde el punto de vista, siempre en esta línea del patrimonio familiar, es muy importante para la distinguida teleaudiencia que ahondes sobre esto que te voy a decir. En el pasado era tan limitado el objeto del patrimonio de familia que era hasta irrisorio y a veces resultaba una tontería. Pero hoy, ¿qué comprende el objeto del patrimonio familiar? Bueno, primero creo que voy a parafrasear algo. Creo que antes algunas entidades federativas regulaban más una, no un patrimonio de familia, en este concepto muy pecuniario, sino una casa familiar. Es decir, las legislaciones prevían la posibilidad de que lo que servía como uso y habitación común para una familia no pudiera enajenarse fácilmente, se grabara. Entonces, realmente no estaban protegiendo los demás aspectos que incluye el patrimonio de familia actualmente. Bueno, eso habría que agregar esa frase tan vieja de una parcela cultivable. Una parcela cultivable. Sí, pero vea más o menos una radiografía. Vamos a proteger la casa. Entonces la gente no entendía muy bien cuál era el significado de proteger solo una casa. De hecho, lo común que se le sugiere a mucha gente, los abogados, es, ¿quieres dar en vida? ¿Quieres proteger? Resérvete el usufructo vitalicio y da la nueva propiedad. Pero los que aconsejan eso olvidan algo, que el usufructo es enajenable. Entonces, y grabable, hipotecable. Entonces, obviamente, cuando yo escucho que dan ese consejo, que a la audiencia lo transmito mi preocupación es, pues no es tan seguro, porque el usufructo es grabable, enajenable y la nueva propiedad también, cosa que no acontece con el patrimonio de familia. Vea cómo. Pero es importante para la gente que nos ve que tú específicamente señales, además del departamento, la casa de interés social y la parcela cultivable, hoy, a partir del año 2000, ¿qué otras cosas comprende? Eso es importantísimo. Sí, claro.
comprende también todos aquellos elementos que puedan generar, digamos, un pequeño negocio familiar. Es decir, digamos que el centro... ¿Pequeño? Bueno, pequeño, ¿qué digo... tan pequeño? Por ejemplo, vamos a pensar, la taquería X, que la familia ahí trabaja, ¿sí? Y venden 10 o 15 mil pesos diarios. ¿Hasta dónde esa taquería, que está haciendo como un negocio para especular, compras y vendes los tacos y todo lo demás, ¿sí? ¿Hasta dónde esa podría ser del papá, la mamá y los tres hijos que son los taqueros? Sí. ¿Hasta qué cantidad? Hasta la cantidad que señalamos para el patrimonio familiar. Entonces, como bien decía el maestro Juan Luis González Alcántara, que ratificaba Demetrio, más de 2 millones. Esa cantidad de 1950 veces multiplicado por 3 más el porcentaje oficial de la inflación Banco de México no acumulable, nos hace pensar en un patrimonio que ya es importante, porque ese mismo negocio no lo podrían enajenar y podría ser patrimonio de ellos. Ahora, ¿qué pasa con la sociedad conyugal? Bueno, ¿qué pasa con el patrimonio de los dos cónyuges, que es el de ellos, más el de familia, el para los niños? Bueno, yo creo que se sustrae de esta lógica, porque es importante el patrimonio familiar. Y quiero aclarar un punto, ¿no? 2 millones puede resultar poco para ciertos niveles económicos, puede ser un pequeño negocio. No, pero pues, la ley dice 2 millones de entrada. Es decir, ¿qué se quiere decir? ¿Hace poco 2 millones? No. Antes, Fernando, inclusive que tú nacieras, el patrimonio de familia que tenía el Código Civil de 1928 era 25 mil pesos. Bueno, sí. Una casa de interés social de 25 mil. Y después un día hicieron una reforma y dijeron, ahora de 50 mil. Por eso en el año 2000... 2 millones es fabuloso. No, pues fuimos a los actuarios matemáticos y que nos dijeran cuál era la cantidad, no la vamos a inventar arbitrariamente. Y hoy, para quien nos oye, seguramente un patrimonio familiar intocable, inembargable, imprescriptible, protector de la familia, por más de 2 millones, pues sí cuenta. Por eso quería aclarar, doctor, es pequeño porque se empieza con eso, pero la ley no restringe la posibilidad de crecimiento. A ver, espera un momento, porque acuérdate que nos ven y no les podemos decir de repente no sepan ni qué. ¿Ese patrimonio podría ir a 4 millones? Claro, ¿por qué no? ¿En qué condiciones? En las condiciones, pensemos la taquería que me pone usted, ¿no? A ver. Empieza la familia, junta los 2 millones, hacen toda una infraestructura en taquería de 2 millones. Y empieza a crecer. Todo el valor... Y ya es, en lugar de 10 mil pesos de tacos diarios, venden 50 mil. 50 mil pesos. Y entonces todos encantados, porque el patrimonio es de 10 millones. Yo creo que no podría restringirse. No, lo que tú creas, sino lo que la ley dice. Mire, cuando yo analizaba ese punto, por eso decía esa pequeña cantidad, yo creo que un punto que debería analizarse es la posibilidad de crecimiento del patrimonio de familia. O sea, no restringirlo a 2 millones de pesos. Bueno, espérame, tu maestro quiere hablar. Sí, claro. Yo creo que una cosa importante quiere hablar, Juanito. Que hemos dicho aquí y que tenemos que tomar en cuenta es que el origen era el patrimonio del trabajador. Por eso se hablaba de la vivienda, y el patrimonio del campesino, por eso se hablaba de la parcela cultivable. Cuando a iniciativa del maestro Julián Huitrón se introduce el giro comercial o industrial, pues entonces estamos hablando de esos pequeños talleres, el giro comercial, bueno, en el momento de la Constitución pensemos que vale 2 millones, si sube de valor o baja de valor es una situación distinta. ¿Qué es lo que sucede? Ponemos la taquería, se acredita, empezamos a dar franquicias, etcétera. El valor del patrimonio puede subir, pero como ya se afectó, pues es de los integrantes de esa copropiedad. Y lo mismo pasaría, la propiedad decrece de valor, bueno, podemos aumentarlo hasta la cantidad que nos señala la ley, eso es perfectamente, y por una causa de necesidad también se puede reducir el valor. Una emergencia que tienen que demostrarle al juez la necesidad de enajenar una parte de ese patrimonio de familia o de desaparecerlo, de disolverlo. Entonces, en la materia comercial, una licencia en un mercado, pues aparentemente no vale gran cosa, pero pensemos en un pasaje en el metro,
en donde tienen un negocio, hay un flujo de 10.000 personas por ahí que se venden refrescos, pues aunque el negocio vale poco, aparentemente genera utilidades para esas familias. No. Y entonces el tallercito puede tener las herramientas mínimas, pero pues se dedica a las talachas y el mejor lugar o las rectificaciones de motores, pues eso genera una verdadera industria. Bueno, esto es muy importante porque, como ustedes ya lo escucharon, el punto de vista que daba el maestro Fernando Sosa es, en un momento dado, que debería crecer ese patrimonio, nada más que el gran peligro, y así lo pensamos cuando hicimos esta figura en el año 2000, es que se prestara a una especulación, a un fraude, y se perdiera el objetivo, que es proteger a la familia. Aunque crezca la taquería, siguiendo ese ejemplo, el patrimonio familiar, que es en el año que estamos hablando, de tal cantidad, el salario es de 65 pesos y la inflación es de 4%, eso da una cantidad matemática que no se puede duplicar. Pero voy a ir a un corte y regresamos con ustedes para la última parte y seguir motivándolos para que tomen nota de esto que es tan importante: la protección económica de su familia jurídicamente. Seguimos con el programa Derecho Familiar. Estamos hablando de esta figura tan importante que es el patrimonio familiar. Ustedes han escuchado diversas opiniones. Las normas rígidas del Código Civil para el Distrito Federal, lo que dicen, lo que antes decía el otro código, y hoy, en esta última parte, vamos a hacer un resumen para ustedes, hacerles algunas sugerencias, y le voy a pedir al maestro Demetrio Cortés que tome la palabra para que nos diga su sentir y lo que les aconseja a ustedes para que esto sea una realidad. Sí, que se tome con seriedad el patrimonio de familia, porque además, como usted bien lo dice, se va a transmitir la propiedad a todos los miembros de la familia que se mencionen en la solicitud. Aquí debemos tomar en cuenta que la cantidad que resulta de multiplicar 10.950 veces por 3 veces el salario mínimo, esos 2.200.000 pesos, que son una cantidad considerable, hasta ese límite deben considerarse los bienes que van a ser afectos a esta figura jurídica, al patrimonio familiar. Si estos bienes aumentan de valor en el futuro, siguen perteneciendo al patrimonio de familia. No porque hayan aumentado de valor, se va a considerar que dejan de formar parte del patrimonio de familia, pero siempre y cuando no lleguen al doble, dice nuestra ley. Si esos 2 millones, el valor de los bienes son 2.200.000 como límite, se aumentan al doble a 4.400.000 o 4.500.000, siguen siendo parte del patrimonio de familia. Si rebasan esa cantidad, entonces sí, dice nuestra ley también que debemos reducir ese patrimonio de familia. Esto no significa que estén considerados en esos bienes los frutos, las ganancias que, por ejemplo, pueda dar un negocio familiar. Un negocio familiar puede producir los frutos que sean, pero los bienes que están afectos, eso es otra cosa. Una cosa es la máquina que produce tortillas o que produce lo que sea, y esos frutos que se producen pueden ser cantidades enormes, pero los bienes es lo que importa, el valor de los bienes, no las rentas, no los frutos industriales o frutos naturales que se estén produciendo con los bienes. Eso es muy importante porque pone las cosas claras, así como antes nos dijo el maestro: si usted quiere constituirlo, hágalo a través de una jurisdicción voluntaria,
él ya señaló todos los elementos y es realmente muy simple. Creo que en un plazo, probablemente 2 meses, esto se pueda resolver, ¿no? Sí, la carga de trabajo en los tribunales es tremenda, pero un patrimonio de familia no tiene mayor problema, siempre y cuando se acrediten los requisitos que hemos mencionado. Sobre todo, la propiedad del bien que va a ser afecto y que no tenga libertad de gravámenes. Es tu turno, Fernando. Sí, bueno, yo creo que lo que puedo comentar al auditorio es, con independencia de mis inquietudes en el deber ser, es que reflexionen por lo menos a este consejo popular que siempre está presente. Cuando tengan ganas de proteger a su familia, hagan a un lado el pensamiento de acudir siempre al notario, que probablemente les va a sugerir un usufructo vitalicio o una nueva propiedad, que en sí mismo cuesta. Y utilicen este procedimiento que constituye una institución familiar poco explorada, que además no cuesta, que protege más y que además permite, digamos, una verdadera comunidad de bienes. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si a la fecha alguien ahorita me pregunta que quiere asegurar a su familia, ya sea el negocio, la casa, la parcela, yo le sugeriría, sin lugar a dudas, que constituyan un patrimonio familiar. Claro, en el DF, porque si están en otro lado, piensen en otra institución, porque el patrimonio familiar, tal y como se reglamenta en otras entidades federativas, eso no es nada de lo mismo. No, hasta el Código Civil Federal, que es un absurdo y que para poco sirve, ¿no? Pero acá, esa opción. Maestro. Doctor, yo frecuentemente escucho a mis amigos que piensan otorgar una cantidad de dinero a sus hijos que van a contraer matrimonio o que piensan que sus hijos van a dilapidar una fortuna. Yo siempre recomiendo que aquellos que van a formar una nueva familia, en lugar de gastar en bodas suntuosas y todo eso, pues les constituyan un patrimonio familiar. Toda vez que la legislación, como usted lo señaló, pues lo puede constituir el esposo o la esposa, el padre soltero, la madre soltera, el abuelo, la abuela, el tío, el primo, o cualquiera persona interesada. Eso es importantísimo, Juanito. Te voy a decir por qué. ¿De dónde viene esta disposición para decir cualquiera? Que antes era solo entre cónyuges. Claro, ¿te acuerdas? Claro. Dijo, si no estabas casado no podía haber patrimonio familiar. Y hoy la ley dice cualquier persona. El padrino, la madrina, padrino. El gobierno del Distrito Federal, en lugar de regalar una casa, en lugar de entregar una parcela, dar un permiso, etcétera, puede constituir el patrimonio familiar y proteger ese núcleo familiar. Yo escucho frecuentemente que mis amigos les dicen, bueno, es que quiero darle un dinero a mi yerno para que empiece un negocio. No, constituye un patrimonio familiar y protege a tu hija para que el día de mañana, pues no estés lamentando tenerla que mantener porque les estás dando la herramienta necesaria. El hecho de haber incluido el giro comercial o el giro industrial como base de la constitución del patrimonio de familia, estamos protegiendo o dando la posibilidad de la protección a grandes sectores, al pequeño taller de costura, a la pequeña lavandería, al pequeño taller de mecánica, en fin, al pequeño taller para pintar los vehículos. Creo que podemos ayudar mucho a la sociedad divulgando esta institución que crearía una gran tranquilidad social, como lo señalaban ustedes, porque los hijos podrían tener la seguridad de que van a tener los ingresos para salir adelante. Muy importante, porque además, antes de irnos, yo le preguntaría al maestro Demetrio Cortés, ¿hasta dónde, de tu apreciación, tu experiencia en el foro, etcétera, nos permitiría pensar que es tiempo, teniendo 13 años esta figura, de que pudiera incrementarse su valor? Debemos ser muy cuidadosos aquí porque se puede prestar para fraude en acreedores. 2.5 millones que prácticamente ese es el valor y que además se va aumentando año con año, creo que responde a las necesidades actuales. No creo que en un futuro cercano sea considerable aumentar el valor del patrimonio de familia. El patrimonio familiar.
Algo que me parece interesante mencionar es que no solamente tenemos la constitución del patrimonio familiar vía judicial, sino tenemos el otro, el vía administrativa, en donde nosotros como particulares podemos ir ante el Estado mediante un procedimiento muy escondido, que no está publicitado ni tenemos un reglamento a la vista. Pero la misma ley nos dice que el Estado, el gobierno del Distrito Federal, está obligado a adquirir bienes, sea por comprarlos, o sea vía expropiación, o bien de los que tenga, ofrecerlos a los particulares para que estos constituyan un patrimonio familiar. Entonces, esa es una vía, hay que buscarla, pero esa es la constitución del patrimonio familiar administrativo, desde el punto de vista administrativo. ¿A ti qué te parecería eso que dice el maestro en cuanto a, seguramente te vas a desbordar, aumentar el valor del patrimonio familiar? ¿Por qué lo digo yo? Tengo un pensamiento distinto, aclaro, no estás en la ley, pero yo pienso, por ejemplo, en el patrimonio intangible y los problemas que eso genera. Pienso en esa pequeña taquería y lo que valga de la taquería ya no sea ni la propiedad ni la venta, sino la marca. La marca. Pero ya lo dijo Juanito, las franquicias, y eso va a desbordar. ¿Va a crecer? ¿Dónde está el esfuerzo colectivo? Yo creo que debe especificarse muy bien en qué punto se puede permitir el crecimiento en beneficio de la familia, porque también está la otra parte tétrica, trabajar mucho para que solo una parte quede salvada. Yo creo que se debe permitir esa flexibilidad del patrimonio de familia. Comprendo la preocupación de ustedes, tenemos el caso del derecho comparado. Ustedes mayores, yo joven, que lo veo de otra manera. En Miami no hay un límite para el patrimonio de familia, entonces se ha convertido... Es como si tú dices, yo tengo un coche y tres libros, y en suma tengo cuatro coches. No, pues ¿cómo vamos a comparar con Miami? No, o sea, de hecho lo veo como para reforzarles su idea a ustedes. De hecho, se ha tomado muy mal esa parte del derecho norteamericano, esa parte sin límites. Yo busco el punto medio. Es decir, me preocupo por esos puntos, por ejemplo, el nombre. A veces, ¿qué es lo importante de una empresa actualmente? Veamos el caso de una aerolínea muy famosa. Lo que valía no eran ni los aviones, ni las instalaciones, lo que valía era el nombre. ¿Qué pasa si ese pequeño patrimonio de familia constituye algo que tenga compenetración en el mercado y sea realmente algo que se deba proteger? Yo le voy a pedir a Juanito, en su conclusión, que reitere el objetivo principal del patrimonio familiar. Ese es el que no hay que perder. No hay que perder, la protección de la familia. Y yo aquí haría la salvedad de que no debemos de poner límite al patrimonio de familia, porque hay familias que necesitan más que otras familias. Usted, por ejemplo, que tiene una casa de campo en un momento determinado y una casa de ciudad, el patrimonio de familia, en el caso francés, le permite la protección de su casa de campo y de su casa de ciudad, su lugar de descanso. ¿Por qué no vamos a proteger aquella pequeña finca que es parte de la vida en donde la familia se desarrolla ciertos periodos del año? ¿Por qué no vamos a incluir, por ejemplo, los títulos de crédito, los valores, las acciones que pudiera una familia Pero clase entonces, media alta? ¿Cuál sería el límite? Porque como bien decía Demetrio, yo creo que eso no debemos, puede caminar al fraude. Para una familia, si es en fraude de acreedores, la ley nos da muchas instituciones para poder remediar eso. Pero yo creo que hay familias que tienen un nivel de vida diferente y debemos de proteger el nivel de vida de esa ¿Qué fórmula familia. Tú crees que debería haber en el código? En el código debería haber. Ahí hay una fórmula matemática. Matemática, de 1950 veces por 3, que representa, y recuerdo yo la discusión con los actuarios, representa a la mayor parte de la población. Pero ¿qué pasa en esas familias que tienen un nivel de vida mucho mayor? ¿Las vamos a privar? O sea, los ricos también lloran. También lloran. ¿No? Claro, yo creo que sí. Pero entonces sí. Pero es que no se trata de proteger nada más. Como dices, se trata de cubrir al grueso de la población. Al grueso de la Pero población. Vamos a discriminar por eso. ¿Pero a cuál la va a ser el alta? Régimen de excepción, Juanito. Yo pienso algo las que... Las condiciones pero, Juanito, de vida de las personas. Claro. Si usted constituye el patrimonio de familia, usted le regala una casa de 3 millones, 5 millones de pesos a su hijo.
y exceden mucho el límite, el doble o el triple, ¿por qué va a condenar a su hijo a vivir en condiciones de una vivienda del Infonavit de 60 metros cuadrados? Bueno, deje a su hijo o a su hija, a sus nietos, alcanzar ese nivel de vida. Yo te voy a decir algo que es muy importante, desde mi punto de vista. Eso que tú señalas es comprensible y es real. Pero el propósito... La ley es muy, muy clara, ¿no? El patrimonio familiar es lo que decía Demetrio, que la gran mayoría esté cubierto en eso, porque finalmente se trata de darle la protección mínima económica a la familia, que no tenía. Eso es muy importante. Claro. ¿De dónde estábamos, dónde estamos y a dónde queremos llegar? ¿Qué pasaría en esa hipótesis de... Yo te pregunto, ¿cuál sería los fundamentos, el parámetro, cómo medir eso del patrimonio, vamos a decir, familiar de los ricos? ¿Cómo medimos el patrimonio cuando determinamos de los pobres? El caso de la pensión alimenticia? No porque el niño se pueda alimentar con 3 manzanas, vamos a privarlo de un nivel de vida, bueno, aquí, al que está acostumbrado. Como el tiempo está muy breve, aquí yo voy a tomar esto que dijo el magistrado, y aquí lo voy a convocar, junto con los distinguidos maestros, a un tema muy polémico que precisamente en estos días ha estado transmitiéndose un programa con la maestra Sara Arellano, y que ahora el magistrado Juan Luis González Alcántara toca, que es, y lo voy a retomar, si son justas y jurídicas las pensiones alimenticias en México. ¿Por qué? Por lo que acaba él de decir, que si es así, si es asado, pero no podemos perder, eso es muy importante para el legislador, que un código familiar sea la protección mínima de la familia. Aquí ya, en esta hipótesis que tú manejas, que secunda a Fernando, de que, bueno, yo metafóricamente digo, el patrimonio familiar de los ricos, va a perderse esta esencia, ¿no? Pero aquí yo voy a ejercer el privilegio de ser el conductor del programa, porque el tiempo está encima. Vamos a dejar a la audiencia con algunas inquietudes. Yo quiero reiterarte mi agradecimiento por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación, como siempre. Fernando, muchas por gracias. Todo usted. Y gracias, maestro. Magistrado, un honor. Maestro muchas gracias. De la facultad. Y a ustedes que nos ven, recuerden que por eso este programa es una realidad. Escríbanos, llámenos, mande su correo electrónico a jhuitron@derechofamiliar.net. Nosotros tomamos en cuenta lo que ustedes nos dicen, lo consideramos para los próximos programas y seguramente verá usted aquí a las personalidades, a los investigadores, a los maestros, a los catedráticos, que en un momento dado puedan traer una luz, una información para todos ustedes. Por hoy, muchas gracias. Estamos emplazados para volvernos a ver en otro programa de Derecho Familiar y hasta la vista. We'll be right back.